Hola, bienvenidos nuevamente a una edición más de World Worship Revival Center. Welcome to another edition of World Worship Revival Center. Y estamos contentos de estar nuevamente en sus casas. We are happy to be once again in your homes. Y esperemos que este mensaje toque tu corazón. And we hope this message will touch your heart. Y sea de bendición para tu vida. And it'll be a blessing to your life. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Let's open our Bibles. En el libro de Colosenses capítulo 1. In the book of Colossians chapter 1. ¿Cuántos deseamos cambios en nuestras vidas? How many of us desire changes in our lives? Yeah. Los cambios son buenos. Changes are good. Yes. ¿Verdad? Right? Yeah. Incluso durante el año vamos por cuatro estaciones. Even during the year we have four seasons. Y no sé cuál sea la preferida de usted. I don't know which one is your favorite. Muchos dicen que es la primavera. Many say the spring. Muchos dicen el verano. Others say the summer. Otros dicen el otoño. Others say fall. Yo digo no invierno. I say not winter. Pero bueno, es hermoso ver cómo aún la naturaleza. But it's beautiful to see even how nature tiene cambios. Has changes. Y Dios es un Dios de cambios. And God is a God of changes. Amen. Dilo conmigo. Say it with me. Mi Dios es su Dios, es un Dios de cambios. My God is a God of changes. Y esperemos que el día de hoy el Señor cambie algo en tu corazón. And we hope that today the Lord will change something in your heart. Y habíamos estado hablando la semana pasada de la importancia que es renovar nuestra mente, renovar nuestro pensamiento. And last week we were speaking of the importance of renewing our mind, renewing our thoughts. Porque aprendíamos que lo que pensamos, because we learned that what we thought, tiene poder para crear circunstancias en nuestra vida. Has the power to create circumstances in our lives. Le invito a que vea el programa anterior. I invite you to watch the previous program. Y pueda aprender de cómo tenemos que estar renovando nuestra mente. So you can learn how we ought to be renewing our mind. Para que podamos no caer en las trampas que muchas veces el enemigo nos pone. So that we would not fall into the traps that the enemy will sometimes put on us. Bien, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Let's go to Colossians chapter 1 and verse 9. Y la palabra del Señor dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. For this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. La semana pasada estábamos aprendiendo. Last week we were learning que para poder conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios, that to be able to know the pleasant and good will of God, tenemos que renovar nuestra mente. We need to renew our mind. Si no renovamos nuestra mente, if we don't renew our mind, no vamos a poder entender cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. We will not be able to understand what the good and perfect will of God is for our lives. Y el enemigo no quiere que usted y yo caminemos en la voluntad de Dios. And the enemy does not want for you and I to be walking in the will of God. Es más, el Señor le llama el anticristo. What's more, the Lord calls it the Antichrist. El espíritu de anticristo, the spirit of the Antichrist, es aquel que se opone a la voluntad de Cristo, is the one that opposes to the will of Christ. Y para que no hagamos la voluntad del Señor. And so that we do not do the will of the Lord. Aún el Señor nos enseña en cómo orar. Even the Lord teaches us how to pray. Y cuando le preguntaron los discípulos, enséñanos a orar. And when the disciples asked, teach us to pray. Lo primero que el Señor les empezó a decir a sus discípulos. The first thing that the Lord began to say to his disciples. Cómo orar el Padre Nuestro. Is how to pray our Father. Y el Padre Nuestro va de la siguiente manera. And our Father goes as follows. Padre nuestro que estás en los cielos, our Father in heaven, santificado sea tu nombre, hallowed be thy name, venga a nosotros tu reino, your kingdom come, y hágase tu voluntad, your will be done, así como en los cielos, on earth, sea también aquí, sea en la tierra, as it is in heaven. De modo que el Señor nos habla de la importancia de estar conectado. So the Lord speaks to us of the importance of being connected con la voluntad del Padre. With the will of the Father. Y la voluntad del Padre, and the will of the Father, es de que usted y yo cambiemos. Is for you and I to change. No es de que estemos como estatuas. It's not that we be like statues. No hay movimiento. No movement. No hay cambio. There's no change.
La voluntad de Dios es traer cambios a nuestras vidas. The will of God is to bring changes to our lives. Pero ¿cómo traemos los cambios a nuestras vidas? But how do we bring those changes to our lives? Primeramente, renovando nuestro pensamiento. First, renewing our thoughts. No pensando de la vieja manera en la que pensábamos. And not thinking in the old way that we thought. No actuando de la misma manera que actuábamos antes. And not acting in the way that we acted before. Sino que podamos renovar nuestro pensamiento. But that we would be able to renew our thought. Para poder entender cuál es su buena, perfecta y agradable voluntad. To be able to know what his good, perfect, and pleasant will is. De modo que aquí en el versículo 9, so here in verse 9, casi terminando, dice Pablo, almost at the end, Paul says, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. And to ask that you may be filled with the knowledge of his will. De modo que no solamente es tener conocimiento, so it's not just about having knowledge, sino ser llenos del conocimiento. But to be filled with the knowledge. ¿Conocimiento de qué? Knowledge of what? De su voluntad. Of his will. Una de las cosas que tenemos que aprender, one of the things that we need to learn, es que el Espíritu de Dios, is that the Spirit of God, es el ayudador, is the helper, pero no el hacedor, but not the maker or the doer. Muchas veces oramos, oftentimes we pray, y esperamos que el Señor haga algo, and we expect and wait for the Lord to do something, cuando el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, when the Lord has given us the Holy Spirit, como un ayudador, as a helper, pero no el que va a hacer las cosas, but not the one that's going to do things. El que va a hacer las cosas somos nosotros. The ones that are going to do things is us. Yo puedo orar, Señor, renuévame mi mente. I can pray, Lord, renew my mind. Es bueno orar, renuévame mi mente. It's good to pray, renew my mind. Pero el que renueva su mente, but the one who renews your mind, somos nosotros. Es us. Amén. Amen. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente. We need to renew our mind. Y por lo tanto es importante no tener pensamientos que nos llevan a un patrón de una misma conducta. And therefore it's good to not have the same thoughts that take us to a pattern of that same conduct. Y por eso es bueno entender, Dios ama los cambios. That's why it's good to know that God loves changes. Y usted tiene que amar también cambios. And you also need to love changes. Muchas veces decimos, Dios, cámbiame. Oftentimes we say, Lord, change me. El Señor te ha dado el Espíritu Santo, the Lord has given you the Holy Spirit, como un ayudador. As a helper. Pero nosotros tenemos que hacer también los cambios. But we also have to make the changes. Amén. Amen. De modo que espero que el Señor nos enseñe el día de hoy qué cambios tenemos que hacer. So I hope the Lord will tell us today what changes we need to make. Yo creo que muchos tenemos que cambiar algo. I believe that many of us have to change something. Hola. Hello. ¿Cuántos tenemos que cambiar algo? How many of us have to change something? De modo que dice la palabra, que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. That you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. De modo que no solamente tener una sabiduría espiritual y una inteligencia espiritual, so it's not just about having a spiritual wisdom or a spiritual intelligence, sino aplicar esas dos cosas a nuestras vidas. But to apply those two things to our lives. Versículo 10. Verse 10. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verse 10. That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Dígalo conmigo, creciendo en el conocimiento de Dios. Say it with me, growing in the knowledge of God. Growing in the knowledge of God. Si nosotros no estamos creciendo en el conocimiento de Dios, if we're not growing in the knowledge of God, estamos viviendo una vida la cual no hay cambios. We are living a life where there is no changes. Los cambios nos obligan a un crecimiento. Changes force us to grow. Yes. Hola. Hello. El Señor lo que más desea es de que crezcamos. What the Lord desires most is that we grow. Que cambiemos. That we change. Por eso el Señor no hizo los desiertos para que permanezcamos en ellos y vivamos en ellos. That's why the Lord did not make the desert so that we would remain in them and live in them. Aunque hay muchas ciudades que están en desiertos. Although there's many cities that are in deserts. Pero lo que el Señor quería con el pueblo de Israel, but what the Lord wanted with the people of es Israel, sacarlos de la esclavitud, was to take them out of slavery. Tenían que pasar por un desierto, they had to go through a desert, para ir a la tierra prometida, to get to the promised land. Pero no era el plan de Dios, but it was not the will of God, que estuvieran 40 años dando vuelta en el mismo desierto. Around 40 years in the same desert.
De modo que tenemos que aprender nosotros, so we need to learn, de que si no hay cambios en tu vida y en mi vida, that if there's no changes in your life and in my life, no es porque Dios no los quiere hacer, it's not because God doesn't want to do them, es que nosotros no estamos colaborando, is that we are not cooperating, con el ayudador, with the helper. ¿Quién es el ayudador? Who is the helper? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Pero el Espíritu Santo te transforma. But the Holy Spirit will transform cuando tú eres hacedor de la palabra. When you are a doer of the word. No cuando eres oidor de la palabra. Not when you're a hearer of the word. Es solamente cuando somos hacedores de la palabra. It's only when we are doers of the word. Amén. Amen. Amen. Versículo 11. Verse 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Strengthened with all might according to his glorious power, for all patience and long suffering with joy. Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Escucha lo que dice la palabra. Listen to what the word says. Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. With joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. El Padre nos ha dado una herencia. The Father has given us an inheritance. Tú tienes una herencia. You have an inheritance. Hay una herencia espiritual. There is a spiritual inheritance. Y nosotros como sus hijos, and we as his children, tenemos que agradecer esa herencia. Need to be thankful for that inheritance. ¿Y qué es esa herencia? And what is that inheritance? Es que podamos entender, it's that we might understand, primeramente lo que él nos ha dado. First off, what he's given to us. Lo que te pertenece, lo que me pertenece. What belongs to you, what belongs to me. La palabra dice en el versículo 13, the word says in verse 13, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of his son, of the son of his love. ¿Cuál es la herencia? What is the inheritance? El que Él te ha trasladado, that he has delivered you or conveyed you, del reino de tinieblas, from the kingdom of darkness, al reino de luz. To the kingdom of light. Eso es un cambio. That is a change. Dilo conmigo. Say it with me. Antes estaba en tinieblas. Before I was in darkness. Ahora estoy en luz. Now I'm in light. Eso se llama cambio. That is called change. Dios ama los cambios. God loves changes. De modo que el Señor dice que te dio una herencia. So the Lord says he has given you an inheritance. ¿Cuál es la herencia? What is the inheritance? El reino. The kingdom. El reino de Dios, the kingdom of God, es tu herencia, is your inheritance. Y tenemos que saber cómo operar en el reino, and we need to know how to operate in the kingdom, para recibir nuestra herencia, to receive our inheritance. Cuando nosotros entendemos que el Señor nos ha liberado, nos ha trasladado del reino de tinieblas, when we understand that the Lord has taken us from the kingdom of darkness, al reino de luz, to the kingdom of light, entonces tiene que haber un cambio en tu pensamiento. Then there has to be a change in your thoughts. Porque si estabas en tinieblas antes, because if you were in darkness before, pensaba las obras de tinieblas, you thought the works of darkness. Pero si ahora estamos en el reino de luz, but if now we're in the kingdom of light, tenemos que aprender a pensar, we need to learn how to think, las obras del reino, the works of the kingdom. Porque el reino tiene obras. Because the kingdom has works. Son buenas obras. They are good works. Pero el reino de tinieblas, but the kingdom of darkness, también tiene obras. Also has works. Y son malas obras. And they are evil works. De modo que yo no puedo decir que estoy en el reino de luz, so I cannot say that I'm in the kingdom of light, haciendo malas obras. Doing evil works. No se justifica. It doesn't justify it. Reino de tinieblas, kingdom of darkness, malas obras, evil works. Reino de luz, kingdom of light, buenas obras, good works. Amén. Amen. Amen. Versículo 14. Verse 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. ¿Cuántos podemos decir gracias porque he sido perdonado? How many of us can say thank you because I've been forgiven? He sido trasladado. I have been taken, conveyed. Ya no estoy más en tinieblas. I am no longer in darkness. Ahora puedo ver. Now I can see. Dilo conmigo, ahora puedo ver. Say with me, now I can see. Vamos al libro de libro de los Hechos. Let's go to the book of Acts. Vamos al versículo 26.
26, Hechos 26. Acts 26. Y vamos a ver la vida de un hombre, and we'll see the life of a man, el cual vivía en religión, who lived in religion, pero no vivía en el reino, but did not live in the kingdom. Y nosotros tenemos que entender que cuando somos trasladados, and we need to understand that when we are conveyed, es porque hemos tenido una experiencia. It's because we've had an experience. La experiencia, the experience, es lo que te mueve de un reino a otro reino. Is what moves you from one kingdom to another kingdom. ¿Sí me entiende? Do you understand? Es como si yo vivo en, bueno, por decirlo, si alguien vive en Estados Unidos, to put it this way, if somebody lives in the United States, y tiene que venir a Canadá, they need to come to Canada, tiene que ser trasladado, transportado, que camine o que haga algo, pero tiene que moverse. They need to be transported, driven, but something needs to happen. They need to move. Es como cuando uno pasa una línea, la frontera. It's like when you cross the border. Y sientes el cambio de pasar de un lugar a otro. And you feel the change of going from one place to the other. Es como cuando uno viene de Estados Unidos a Canadá. It's like when you're coming from the United States into Canada. Principalmente cuando uno sale de Detroit y entra a Canadá. Principally when you get out of Detroit and come into Canada. Hay un cambio. There is a change. Cuando uno va de Canadá a Estados Unidos, when you go from Canada to the United States, a Detroit, into Detroit, hay un cambio. There is a change. ¿Y cuál es el cambio? And what is the change? El atmósfera. The atmosphere. Se siente. You feel it. Hay una diferencia entre atmósferas. There's a difference in atmospheres. Solamente hemos cruzado una línea. We've just crossed a line. Hemos cruzado una frontera. We've crossed a border. Pero hay un cambio. But there's a change. Es lo mismo cuando yo soy trasladado. It's the same thing when I'm conveyed. Del reino de tinieblas. From the kingdom of darkness. Al reino de luz. To the kingdom of light. Hay un cambio. There's a change. Se espera un cambio. And a change is expected. Amén. Amen. Amen. Capítulo 26. Chapter 26. Versículo 15. And verse 15. Bueno, del 14. From 14. Y habiendo caído, bueno, mejor vamos del 13. Okay, let's 13. Cuando a mediodía, rey yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. At midday, O king, along the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, shining around me, and those who journeyed with me. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. And when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goats. Versículo 15. Verse 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. So I said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus, who you are persecuting. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. But arise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and the things which I will reveal to you. Librándote del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. To open their eyes in order to turn them from their darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Escucha lo que pasa. Listen to what happens. Dios, el Señor Jesucristo, viene a la vida de Pablo.
God, the Lord Jesus Christ, comes to Paul's life. O a la vida de Saulo. Or to Saul's life. Saulo era un fariseo. Saul was a Pharisee. Era un hombre bien entrenado en el Torá, en todo lo que era la religión hebrea y judaica. He was very trained in the Jewish teachings. Y él estaba persiguiendo la iglesia. And he was persecuting the church. Y él lo que hacía es de que cualquiera que confesara que Jesucristo era el Señor. And what he did was whoever confessed that Jesus Christ was the Lord. Los golpeaba. He would hit them. Los metía en la cárcel. He would put them in prison. Y aún los mataba. And he would even kill them. ¿Por qué? Why? Porque él pensaba. Because he thought. Que estaba haciéndole un bien a Dios. That he was doing a good thing for God. Que él estaba poniendo en práctica el Torah, la ley de los profetas. He thought he was putting to practice the Torah, the law, the prophets. Y la palabra nos enseña que un día respirando amenaza. And the word teaches that one day breathing threats. Vino a Damasco. He came to Damascus. ¿Y a qué vino a Damasco? And what did he come to Damascus for? Para buscar a personas que estaban invocando el nombre de Jesús. To look for people that were calling on the name of Jesus. Y en ese momento dice la palabra que al mediodía. And in that day, the word says that at midday. Una luz más brillante que el sol. A light even shinier than the sun. Los rodea. Surrounded them. Y hace que todos caigan. And it causes for them all to fall. Hola. Hello. Eso es un encuentro. That is an encounter. Dilo conmigo, un encuentro. An encounter. Ahora escucha lo que sucede. Now listen to what happens. Todos ven la luz. They all see the light. Pero no todos oyen la voz. But not all of them hear the voice. Escúchame. Listen. Todos vieron la luz. They all saw the light. Pero no todos escucharon la voz. But not all of them heard the voice. ¿Quién escuchó la voz? Who heard the voice? Saulo. Saul. Y Saulo le pregunta al Señor. And Saul asks the Lord. ¿Quién eres, Señor? Who are you, Lord? Y el Señor le contesta y le dice. And the Lord responds and says. Soy Jesús. I am Jesus. A quien tú persigues. Whom you are persecuting. Y el Señor le dice. Dura cosa es darte golpes contra un aguijón. And the Lord says it's a hard thing for you to hit yourself against a goat or a stinger. Fíjate lo que el Señor le está diciendo. Look at what the Lord is saying. Es dura cosa darte de golpes contra un aguijón. It's hard for you to kick against the goats. Cuando no está uno en la voluntad perfecta de Dios. When you're not in the perfect will of God. Estamos prácticamente causándonos daño a nosotros mismos. We are practically harming ourselves. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Cuando yo no estoy en la perfecta voluntad de Dios. When I'm not in the perfect will of God. Quien se daña es uno mismo. The one who harms himself is us. Entonces el enemigo lo que más quiere, so what the enemy wants most, es tenerte ciego, is to have you blind, sin entendimiento, without understanding, de la voluntad de Dios, of the will of God. Porque la voluntad de Dios, because the will of God, es la que te transforma, is the one that transforms you, es la que provoca cambios en tu vida, is the one that provokes changes in your life. Cuando no estamos en la voluntad de Dios, when we're not in the will of God, no cambiamos, we don't change. Pablo era un buen religioso, Paul was a good religious person, adoctrinado con lo mejor de lo mejor, doctrine with the best of the best, los mejores doctores de la ley, the best doctors of the law, habían sido sus profesores, had been his teachers, y tenía un celo genuino por Dios, and he had a genuine zeal for God. Pero estaba en un reino de tinieblas. But he was in a kingdom of darkness. Aún en religión. Even in religion. Estaba en tinieblas. He was in darkness. Muchas personas pueden estar en religión. Many people can be in religion. Pero religión. But religion. No significa luz. Does not mean light. La única luz que puede transformar tu corazón. The only light that can transform your heart. Es Jesús. Is Jesus. Y esa experiencia, and that experience, es lo que provoca que seas movido, is what provokes for you to be moved, de tinieblas a luz, from darkness to light. Ahora, ¿qué es tinieblas? Now, what is darkness? Tinieblas significa falta de conocimiento. Darkness means lack of knowledge. Eso es tinieblas. That's what darkness is. Tinieblas es falta de conocimiento. Darkness is lack of knowledge. Y cuando estamos sin conocer las cosas que el Señor quiere que conozcamos, and when we're not knowing the things that the Lord wants us to know, estamos con el peligro de estar en tinieblas. Then we're in danger of being in darkness. Ahora, ¿qué sucedió con Pablo? Now, what happened with Paul?
Pablo tuvo una experiencia. Paul had an experience. Y esa experiencia lo trasladó. And that experience conveyed lo him. Lo movió. It moved him. Lo cambió. It changed him. De una religión. From a religion. De un reino de tinieblas. From a kingdom of darkness. Al reino de Jesús. To the kingdom of Jesus. Al reino de luz. To the kingdom of light. ¿Y qué es lo que vemos haciendo después a Pablo? And what do we see Paul doing after? Haciendo las obras del reino de luz. Doing the works of the kingdom of light. ¿Qué hacía antes que Pablo no conociera la luz? What did Paul do before he knew the light? Hacía las obras de tinieblas. He did the works of darkness. ¿Qué hacía? What did he do? Arrestaba a la gente. He would arrest people. Lo golpeaba a la gente. He would beat people. Los metía a la cárcel. He would throw them in jail. Aún los mataba. And he would even kill them. ¿Y cómo se llaman esas obras? And how are those works called? Obras de tinieblas. Works of darkness. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Pablo? Now, what happens with Paul? Tiene un cambio. He has a change. Un cambio radical en su vida. A radical change in his life. Dios no nos llama solamente a cambiar. God does not call us just to change. Dios nos llama a cambios radicales. But he calls us to radical changes. Y esos cambios radicales, and those radical changes, son los que verdaderamente transforman nuestras vidas. Are the ones that truly transform our lives. Pablo tenía un celo genuino por Dios. Paul had a genuine zeal for God. Y Dios podía ver el corazón de Pablo. And God was able to see Paul's heart. Y Dios utilizó lo que estaba en su corazón. And God used what was in his heart. Lo genuino. The genuine. Ahora para que en su reino. Now that for his kingdom. Fuera usado lo que él tenía en su corazón. What was in his heart would now be used. Ahora, ¿qué es lo que Pablo dice? Now what is it that Paul says? Pablo le está contando a un rey. Paul is telling a king. Al rey Agripa que la conversión que él tuvo. To King Agrippa the conversion that he had. Y dice en el versículo 16 nuevamente, and in verse 16 it says once again, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. To open their eyes in order to turn them from God, darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. ¿Qué es lo que dice el Señor? What is the Lord saying? ¿O qué es lo que está diciendo Pablo? Or what is Paul saying? Herencia nuevamente. An inheritance once again. ¿Cuál es tu herencia? What is your inheritance? El reino. The kingdom. Tienes que aprender a moverte en el reino. You need to learn to move in the kingdom. Tienes que aprender a moverte en tu herencia. You need to learn to move in your inheritance. Porque cuando no nos movemos en nuestra herencia, because when we don't move in our inheritance, aún siendo herederos, even being heirs, no podemos disfrutar nuestra herencia. We cannot enjoy our inheritance. Ahora, ¿cómo podemos nosotros recibir la herencia y disfrutar la herencia? How can we receive the inheritance and benefit from the or enjoy the inheritance? Cuando llegamos a una madurez espiritual. When we get to a spiritual maturity. La palabra del Señor dice que aun cuando un niño es heredero, the word says that even when a child is an heir, no difiere de nada con un esclavo. He's no different than a slave. It doesn't differentiate between a slave. ¿Por qué? Why? Porque tiene que haber una mayoría de edad, because there has to be an age of majority, para que esa persona pueda heredar lo que le pertenece, so that that person can inherit what belongs to them. Ahora, entonces, ¿cuál es el requisito para que pueda heredar algo? So what is the requirement to be able to receive the inheritance? O sea, él ya es el heredero. It belongs to him, pero no se le puede dar, but it cannot be given, hasta que llegue una madurez, until they get to a maturity. Amen. 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 Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a una madurez espiritual? Now, how do we get to a spiritual maturity? Hebreos dice esto poderoso. Hebrews says this very powerful thing. Que aquellos que llegan a la madurez, that those that reach maturity, es por el uso de los sentidos espirituales. It's by the use of the spiritual senses. O sea que no llegamos a la madurez, so we do not get mature, por el tiempo, because of time. Llegamos a la madurez espiritual, we reach spiritual maturity, por el uso, by the use, de los dones espirituales, of the spiritual gifts. Cuando ejercitamos, when we exercise, crecemos, we grow. Cuando no ejercitamos, when we don't exercise, nos quedamos en la misma manera. We stay in the same way. Por eso preguntaba a partir cuando empezamos a la predicación. That's why I was asking when we began the preaching. ¿Cuántos desean cambios? How many of you desire changes?
Todos deseamos cambios. We all desire changes. Pero los cambios no son automáticos. But changes are not automatic. Los cambios son provocados. Changes are provoked. Por nuestras decisiones. By our decisions. Hola. Hello. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Yes. De modo que cuando nosotros queremos cambios, so we want changes, tenemos que ver las cosas que necesitamos dejar atrás. We need to see the things that we need to leave behind. Yes. Cambios. Changes. Dígalo conmigo. Say it with me. Changes. Todos queremos cambiar. We all want to change. Pero los cambios no vienen. But changes do not come. Solamente por desearlos. Just because we desire them. Los cambios vienen. Changes come. Porque nuestra voluntad. Because our will. Se somete a la voluntad de Dios. Submits to the will of God. A través de la renovación de nuestro entendimiento. Through the renewing of our understanding. Y cuando el Señor nos empieza a decir. And when the Lord begins to say to us. Las cosas que tenemos que hacer. The things that we need to do. Y las hacemos. And we do them. Eso es lo que provoca el cambio. That's what provokes the change. Pablo nos está diciendo de lo que ocurrió en su vida. Paul is telling us what happened in his life. Cómo su vida fue transformada. How his life was transformed. Por una experiencia. By an experience. Por una visitación de parte del Señor Jesús. By a visitation from Jesus. Tal vez ustedes no han tenido una visitación personal de parte de Dios. You may not have had a personal visitation from God. Pero si tienes una visitación personal por el Espíritu Santo. But you do have a personal visitation by the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. And the Holy Spirit. Es el que nos da convicción. Is the one that gives us conviction. Es el ministerio de Él. It's His ministry. ¿Qué es convicción? What is conviction? Nos apunta las áreas que sabemos que estamos mal. He points to those areas where we know that we are wrong. Y no lo hace de una manera condenatoria. And he doesn't do it in a condemning way. Sino lo hace a través de su amor. But he does it through his love. Y nos dice. And he says to us. Tienes que entregarme esto. You need to surrender that to me. Y muchas veces dice, Señor, todavía no estoy preparado. And we say, Lord, I'm not ready yet. Dame más tiempo. Give me more time. Y muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. And oftentimes we deceive ourselves. Porque sabemos que Dios nos ha estado pidiendo cosas de hace años. Because we know that God has been asking us things for years. Y no las hemos entregado. And we've not surrendered them. La obediencia. Obedience. Es lo que trae los cambios. Is what brings the changes. Nosotros humanamente nos gustan los sacrificios. Humanly we like sacrifices. Nos gusta sufrir muchas veces. We like to suffer sometimes. Pero el Señor nos dice en su palabra. But the Lord says to us in His word. La obediencia. Obedience. Es mejor que los sacrificios. Is better than sacrifices. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Están muy callados en esta tarde. You're very quiet this evening. Ahora, cuando el Señor le habla a Pablo. When the Lord speaks to Paul. Lo primero que le da es una instrucción. The first thing that he gives to him is an instruction. Le dice, levántate. He says, rise up. Levántate en el versículo, en el versículo 16. Verse 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies. But rise and stand on your feet. Porque para esto te ha aparecido a ti. For I have appeared to you for this. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que te apareceré a ti. To make you a minister and a witness both of the things which you have seen and the things which I have yet to reveal to you. Cuando el Señor nos llama, when the Lord calls us, no nos llama para ser testigos silenciosos. He doesn't call us to be silent witnesses. Sino para ser testigos que publiquemos. But to be witnesses that publish or that declare. La palabra predicar significa anunciar. The word preach means announcing. Y la palabra anunciar significa publicar. And the word to announce means to publish. Y publicar significa de una manera verbal o de una manera impresa
hacer publicidad de lo que Dios ha hecho en tu vida. And to publish or to declare is to make public of the things that the Lord has done in your life. Hola. Hello. No es nada más, bueno, Dios me salvó a mí y que el mundo se pierda. And it's not just saying, oh, the Lord saved me and let the world be lost. No. No. El Señor le estaba diciendo a Pablo, the Lord was saying to Paul, te salvé. I saved you. Te traje esta experiencia. I brought you this experience. Para que esta experiencia, so that this experience, la vas a llevar, you will take with you, delante de reyes, before kings, delante de gobernadores, before governors, vas a contar, you will tell, ¿cuál ha sido tu experiencia? What your experience has been. ¿Cómo te transformé? How I transformed ¿cómo you? Te cambié? How I changed ¿cómo you? Te saqué? How I took you out? De la religión from religion al reino. To the kingdom. De las tinieblas from darkness a la luz del reino. To the light of the kingdom. Cuando nosotros no entendemos esto, when we don't understand this, somos testigos silenciosos. We are silent witnesses. No estamos predicando. We are not preaching. Ahora predicar no es agarrar la Biblia y empezar a hablar de ella. Now preaching is not getting the Bible and to begin to speak about it. Predicar es más. Preaching is more. Predicar es dar testimonio. Preaching is to give a testimony. Cuando usted está dando testimonio, when you're giving a testimony, usted está predicando. You're preaching. Y cuando usted empieza a decir que Él es verdadero, and when you begin to say that He is real, que Él es real, that He is true, Dios empieza a manifestar. God begins to manifest. Amén. Amen. Porque Él es el que más desea manifestarse en nuestras vidas. Because He is the one who desires most to manifest in our lives. Mi hermana me comentaba el día de anoche. My sister was telling me last night. Hay una señora, una hermana que nos está ayudando a cuidar a mi madre. There's a lady, a sister who's helping to take care of my mom. Y hace años atrás, ella vino a uno de los eventos que tuvimos en Mazatlán. And years back, she came to one of the events that we had in Mazatlán. Y ella no podía caminar, tenía muchos problemas con sus piernas. And she was not able to walk, she had a lot of problems with her legs. Y ella veía como la gente caía al piso. And she would see how people would fall to the ground. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. No porque empujaba a la gente. Not because we were pushing people. El Señor tiene que tocar a la gente. The Lord has to touch people. Y ella se decía a sí misma, and she would say to herself, yo no creo en eso. I don't believe in that. Que la gente se cae. That people fall. Y que la gente cae por el Espíritu Santo. And that people are slain by the Holy Spirit. Y estaba discutiendo eso en su mente. And she was arguing that in her mind. Cuando de repente se vio en el suelo. When suddenly she saw herself on the ground. Y el Señor la tocó. And the Lord touched her. Y el Señor empezó a revelarse a su vida. And the Lord began to reveal Himself to her. Y empezó a sanar sus piernas. And began to heal her legs. Hallelujah. El Señor empezó a hacer la obra. The Lord began to do the work. Y lo que quiero decirte con esto es, and what I want to tell you with this is, tienes que pedir al Señor que te dé experiencias. You need to ask the Lord to give you experiences. Porque las experiencias llegan a ser el testimonio que tú vas a decir después. Because your experiences are the testimonies that you're going to say afterwards. La experiencia de la conversión de Pablo, the experience of Paul's conversion, era su testimonio. Was his testimony. ¿Cuál es tu testimonio? What is your testimony? Mucha gente dice, bueno, pastor, yo no maté a nadie, porque hay gente que dice, uy, este hermano tiene un testimonio muy fuerte. Many people say, oh, I didn't kill anybody, but and then other people say, well, this brother has a really strong testimony. Y empezamos a comparar todo lo malo que han hecho. And we begin to compare all the evil things they've done. O las cosas que hicieron. Or the things that they did. Y decimos, no, pues yo no tengo un testimonio tan grande. And I say, well, I don't have such a big testimony. Déjame decirte. Let me tell you. El testimonio más grande que tienes es este. The biggest testimony that you have is this. Él te sacó de las tinieblas. He took you from darkness. Yes. Él te sacó del reino de tinieblas. He took you from the kingdom of darkness. Al reino de su amado hijo. To the kingdom of his beloved son. Eso es el testimonio más grande que puedas tener. That is the biggest testimony that you can have. ¿Por qué? Porque puedes decir. Why? Because you can say. Antes era ciego. Before I was blind. Ahora veo. Now I see. Antes estaba perdido. Before I was lost. Ahora soy salvo. Now I am saved. Antes estaba en pecado. Before I was in sin. Ahora vivo en santidad. Now I live in holiness. Eso es un testimonio poderoso. That is a powerful testimony. Nunca subestimes. Never underestimate. Lo que Dios hace en tu vida. What God does in your life.
Porque lo que Dios ha hecho en tu vida, because what God has done in your life, Dios necesita que tú lo hables. God needs for you to speak it out. Que tú lo declares. For you to declare it. Que tú lo publiques. That you would publish it. Porque mucha gente necesita, because many people need, tener una experiencia con Dios. To have an experience with God. Y Dios te puede usar a ti. And God can use you. Para que la experiencia del Espíritu de Dios, so that the experience of the Spirit of God, se mueva a través de tu vida, would move through your life. Amén. Amen. Amen. De modo que vamos al capítulo, capítulo 10 de los Hechos. Let's go to Acts chapter 10. ¿Cuántos dicen, Señor, gracias porque seré un publicador de tus obras? How many of you say, thank you, Lord, because I'll be a publisher of your works? Versículo 10. Verse 10. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Then he became very hungry and wanted to eat, but while they made ready, he fell into a deep trance. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra. And saw heaven open and an object like a great sheet bound at the four corners descended to him. And let down to the earth. El cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. And in it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. And a voice came to him, rise, Peter, kill and eat. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e impura he comido jamás. But Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean. Volviendo la voz en la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. And a voice spoke to him again, a second time, what God has cleansed, you must not call common. Esto ocurrió tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. This was done three times, and the object was taken up in heaven again. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado a la casa de Simón, llegaron a la puerta. Now while Peter wondered within himself what this vision which he had seen meant, behold, the men who had been sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. Y llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. And they called and asked whether Simon, whose surname was Peter, was lodging there. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, tres hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. While Peter thought about the vision, the Spirit said to him, behold, three men are seeking you. Arise, therefore, go down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa de vuestra venida? Then Peter went down to the men who had been sent to him from Cornelius and said, yes, I am he whom you seek. For what reason have you come? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. And they said, Cornelius, a centurion, a just man, one who fears God and has good reputation among all the nations of the Jews, was divinely instructed by the holy angel to summon you to his house and to hear the words from you. Escúchame. Listen. Los ángeles, the angels, con todo el poder que tienen, with all the power that they have, no tienen la responsabilidad, they do not have the responsibility, que nosotros tenemos de predicar, that we have to preach. Los ángeles, the angels, se pueden manifestar, can manifest, pero la responsabilidad de traer la salvación, but the responsibility of bringing salvation, es de nosotros que hemos sido salvos, is of us who have been saved. Los ángeles, the angels, no han tenido salvación. Los ángeles caídos están ya preparados para
para el destino que el Señor tiene para ellos. The fallen angels are destined for the destiny that God has for them. Pero los santos ángeles de Dios, but the holy angels of God, no conocen la redención. They don't know redemption. Como nosotros la conocemos. As we know it. Ellos no han sido trasladados. They have not been conveyed. Ellos están en el reino de luz. They're in the kingdom of light. Nosotros, we, que fuimos trasladados, who were conveyed, somos los que somos responsables de decir a una persona, are the ones who are responsible to say to a person, lo que nos ha ocurrido a nosotros, what has happened to us. Muchas veces nos da pena hablar. Oftentimes we're shy of speaking, or we feel bad speaking. Muchas veces sentimos que, pues, tal vez se van a burlar. We're ashamed, or we feel that they're going to mock us. Pero el Señor nos dice, but the Lord says to us, tú tienes que convencer, you need to convince, a otros, others, de que hay una realidad espiritual, that there is a spiritual reality. Amén. Amen. Si nosotros no estamos convencidos, if we're not convinced, no vamos a convencer a nadie. We're not going to convince anybody. Pero si estamos convencidos, but if we're convinced, nuestra convicción, our conviction, nuestra certeza, our assurance, hará que otra gente realmente reciba. Will cause other people to really receive. Amen. 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 Versículo siguiente. Next verse. Vamos rápido para que el tiempo se va rápido. Let's go quickly because time is going by fast. Versículo del 28. Let's go to verse 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse acerca a un extranjero, acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Then he said to them, you know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or to go with another nation, but God has shown me that I should not call my man common or unclean. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, therefore I came without objection as soon as I was sent for. I asked then, for what reason have you sent for me? Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la novena hora, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y me dijo. So Cornelius said, for 4 days ago I was fasting until this hour. At the ninth hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. And said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered in the sight of God. Ahora escucha lo que te voy a decir rápidamente. Listen to what I'm going to say quickly. Dilo conmigo, novena hora. Say with me, ninth hour. Sexta hora. Sixth hour. Y tercera hora. And third hour. O tercera hora. Or third hour. Sexta hora. Sixth hour. Y novena hora. And ninth hour. Ahora, ¿de qué manera se manejaba la tercera hora, la sexta hora y la novena hora? Now, how was the third, sixth, and ninth hour handled? La tercera hora, the third hour, eran las 9 de la mañana. Was at 9 a.m. La sexta hora eran las 12 del día. The sixth hour was noon. Y la novena hora, and the ninth hour, eran las 3 de la tarde. Was 3 in the afternoon. Acá el Señor está hablando acerca que de Pedro. The Lord is speaking here that Peter, a la sexta hora, at the sixth hour, tuvo una visión. Had a vision. Ahora escúchame, esto es muy importante. Now listen, this is very important. Mm. La tercera hora, the third hour, la 9 de la mañana, at 9 a.m., es la hora de la unción. Is the time of the anointing. Es la hora de la oración. It's the time of prayer. Es la hora de buscar a Dios por una bendición de unción fresca. It's the time to seek God for a fresh anointing. La hora sexta, the sixth hour, es la hora de las visiones, is the hour of visions. Y la novena hora, and the ninth hour, es la hora de las manifestaciones o de la gloria, is the hour of the manifestations or the glory. A ver, dilo conmigo. Say it with me. Hora de la unción, hour of the anointing, hour of the anointing. Hora de la visitación, hour, perdón, of the, hora de las visiones, hour of visions, y hora de la gloria o de la manifestación de Dios, an hour of the glory or manifestations of God.
La tercera hora, the third hour, la sexta hora, the sixth hour, la novena hora, the ninth hour. ¿Cuándo se le apareció una visión a Pedro? When did a vision appear to Peter? A la sexta hora. At the sixth hour. ¿Por qué? Porque la sexta hora, why? Because the sixth hour, es la hora de las visiones. Is the hour of the visions. Cuando Pedro estaba con mucha hambre, when Peter was very hungry, se subía a la azotea. He went to the roof. Para qué un judío subía a la azotea? Why would a Jewish person go up to the roof? Porque sabía que a la hora sexta, because he knew that at the sixth hour, Dios quiere mostrarte visión. God wants to show you vision. Y estando él arriba, and being up top, en la azotea, on the roof, tuvo una visión. He had a vision. ¿Cuál fue la visión? What was the vision? Dios le mostró que bajaban lienzos de animales. Diferentes tipos de animales. The Lord showed him different kinds of animals coming down. Cuadrúpedos, reptiles. Reptiles, four-legged animals. Y muchos de ellos eran impuros. And many of them were uncommon or unclean. Y el Señor le dice a Pedro. And the Lord says to Peter. Pedro, mata y come. Peter, kill and eat. Y Pedro le dice, no, Señor. And Peter says, no, Lord. Porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Because no unclean thing has entered my mouth. Por ejemplo, los judíos no comen cerdo. The Jews don't eat pigs or pork. No comen el bacon. They don't eat el tocino. Tan rico que es el tocino. How delicious bacon is. Pero le dice el Señor, mate y come. But the Lord says, kill and eat. Y le dice tres veces. And he says it three times. La misma visión se la da tres veces. He gives him the same vision three times. No era el hambre que tenía Pedro. It wasn't Peter's hunger. Era la visión de Dios para la vida de Pedro. It was God's vision for Peter's life. Porque lo estaba llevando de solamente predicar el evangelio a los judíos. Because he was taking him from preaching the gospel only to the Jews. Ahora le iba a llevar a predicar el evangelio a los gentiles. Now he was going to take him to preach the gospel to the Gentiles. Porque para un judío predicarle a un gentil, because for a Jew to preach to a Gentile, no era el llamado. It was not the calling. El llamado era para los judíos. The calling was for the Jews. Pero el Señor le dice a Pedro, but the Lord says to Peter, mata y come. Kill and eat. Y no llames inmundo, and do not call unclean, lo que yo he santificado, what I have sanctified. ¿Qué nos dice eso a nosotros? What does that say to us? Que nosotros antes éramos, por decirlo así, no se me ofenda. But before we were, what does that mean to us? Before, to say it this way, please don't get offended. Antes no conocíamos al Señor. Before we did not know the Lord. Y hacíamos muchas cosas malas. And we did many evil things. Participamos en muchas cosas inmundas. We participated in many unclean things. Pero ahora que lo conocemos, but now that we know him, ahora tenemos el conocimiento. Now we have the knowledge. Y tratamos de hacer las cosas lo mejor que podamos. And we try to do things the best that we can. Pero ¿qué sucede con la hora novena? But what happens with the ninth hour? Dice la palabra, the word says, a la hora novena, at the ninth hour, en el versículo 30, in verse 30, mientras oraba en mi casa, as I prayed in my house, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. And behold, a man stood before me in bright clothing. ¿A qué hora fue? At what time was it? A la novena hora. At the ninth hour. Dilo conmigo. Say it with me. Tercera, sexta y novena hora. Third, sixth, and ninth hour. La tercera hora es la hora de la unción. The third hour is the hour of the anointing. La sexta hora es la hora de las visiones. The sixth hour is the hour of visions. La novena hora es la hora de la manifestación. And the ninth hour is the hour of the manifestations. De la gloria de Dios. Of the glory of God. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? O sea que tenemos que esperar manifestaciones de parte de Dios. So we need to expect manifestations from God. Yes. Hola. Hello. Yeah. Si oramos, if we pray, tenemos que esperar manifestaciones. We need to expect manifestations. No solamente orar por orar. Not just pray for the sake of praying. Oramos porque esperamos la manifestación del Señor. We pray because we expect the manifestation from the Lord. Ahora, ¿qué fue lo que ocasionó que el ángel viniera a visitar a Cornelio? Now, what caused the angel to come and visit Cornelius? ¿Sabe qué fue? Do you know what it was? El dar
que él tenía para Dios. It was the giving that he had towards God. La manera de darle gloria a Dios. The way of him giving glory to God. Aún sin conocerlo. Even not knowing him. Pero tenía un corazón agradecido. But he had a good heart. He had a thankful heart. Y era un dador. And he was a giver. Dilo conmigo. Cornelio era un dador. Cornelius was a giver. Y a causa de su dar. And because of his giving. Dios envía un ángel. God sends an angel. Con una manifestación. With a manifestation. Si a usted se le aparece un ángel, ¿qué haría usted? If an angel appeared to you, what would you do? Pero fíjese lo que el ángel le dice a Cornelio. But look at what the angel says to Cornelius. Manda a llamar a un Simón. Call for a Simon. O a Pedro. Or for Peter. Porque él te va a decir. Because he will tell you. Lo que tienes que hacer. What you need to do. Para ser salvo. To be saved. ¿Por qué el ángel no le dijo lo que tenía que hacer? Why did the angel not say what he had to do? Es que nosotros. It's that we. Somos los encargados. Are in charge. De publicar. To publish. Yes. No los ángeles. Not the angels. Somos nosotros. It's us. Cuando nosotros no hablamos. When we don't speak. Nosotros no estamos compartiendo. We're not sharing. Tenemos que aprender a hablar. We need to learn to speak. Porque nunca sabemos. Because we never know. Lo que Dios puede hacer. What God can do. Cuando somos obedientes a su voz. When we are obedient to his voice. Versículo 31. Verse 31. Y dice, Cornelio, tu oración ha sido oída. It says, Cornelius, your prayer has been heard. Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. And your alms are remembered in the sight of God. Envía pues a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en la casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Send therefore to Joppa and call Simon here, whose surname is Peter. He is lodging in the house of Simon, a tanner by sea. When he comes, he will speak to you. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. So I sent to you immediately and have done well to come. Now therefore we are all present before God to hear all the things commanded you by God. ¿No es hermoso? Isn't it beautiful? Cuando nosotros empezamos a entender. When we begin to understand. Que cuando Dios te ha dado algo, that when God has given you something, no es para que solamente tú lo tengas, it's not for you just to hold on to it, sino que tú lo compartas. But it's for you to share it. Versículo siguiente. Next verse. Entonces Pedro, abriendo la boca, then Peter, opening his mouth. ¿Por qué la Biblia declara estas cosas? Why does the Bible declare these things? ¿Por qué la Biblia hace énfasis en que Pedro abrió la boca? Why did the Bible make emphasis on Peter opening his mouth? ¿Por qué no puso Pedro empezó a predicar, no se me duerma? Why didn't say Peter began to preach, don't fall asleep? ¿Por qué la Biblia declara que Pedro abrió la boca? Why does the Bible declare that Peter opened his mouth? Es porque tú y yo, it's because you and I, tenemos que hacer lo mismo. Need to do the same thing. Tenemos que aprender a aprender a abrir nuestra boca. We need to learn to open our mouth. Y empezar a declarar, and begin to declare, lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. What God has done in your life and in my life. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Y dice, y Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality. Sino que en toda nación se agrada de los que le temen y hace justicia. But in every nation, whoever fears him and works righteousness is accepted by him. ¿Qué es lo que dice? What does it say? Los que le temen. Those who fear him. ¿Y qué dice? Y hace justicia. And do works of righteousness. ¿Qué es justicia? What is righteousness? Es el reino. It's the kingdom. ¿Qué es el reino? What is the kingdom? Tu herencia. Your inheritance. Por eso tenemos que aprender. That's why we need to learn. Que toda injusticia. That all injustice. Que tú hayas sido víctima. That you have been a victim of. Dios quiere traer
su reino. God wants to bring his kingdom. ¿Qué es su reino? What is his kingdom? Justicia, righteousness, paz, peace, y gozo, and joy. ¿Qué es lo contrario de eso? What is the opposite of that? El reino de tinieblas. The kingdom of darkness. ¿Qué es el reino de tinieblas? What is the kingdom of darkness? Injusticia, injustice, tormento, torment, tristeza, sadness. Entonces nosotros tenemos que aprender. So we need to learn que tienes una herencia. That you have an inheritance. Y esa herencia es el reino de tu padre. And that inheritance is the kingdom of your father. Tú eres heredero. You are an heir. Y como heredero, and as an heir, puedes disfrutar todos los beneficios del reino. You can enjoy all the benefits of the kingdom. Tenemos que aprender. We need to learn que el Señor nos ama. That the Lord loves us. Y que él quiere. And that he wants que tú y yo, for you and I, disfrutemos lo que él nos ha dado. To enjoy what he has given to us. Pero tenemos que abrir nuestra boca. But we need to open our mouth. Amén. Amen. Amen. Y dice que Pedro le dijo, versículo 35. Verse 35. Sino de que cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. But in every nation, whoever fears him and works righteousness is accepted by him. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. The word which God sent to the children of Israel, preaching peace through Jesus Christ, he is Lord of all. Se me atoró mi computadora. Ya venimos. We'll be back. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. The word that you know which was proclaimed throughout all of Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. Versículo 38, rápidamente. Verse 38, quickly. Cuando a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y potencia, y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for good was with him. Ahora, no quiero que me malinterprete lo que voy a decir. I don't want you to misunderstand what I'm going to say. Pero quisiera que en el versículo 38, but I would like for verse 38, dice, para que pudieran ustedes decir su nombre, for you to be able to say your name, y decir, así como Dios ungió, just how God anointed, y ponga su nombre, and you would put your name. Amén. Amen. Lo ungió con el Espíritu Santo. Anointed you with the Holy Spirit. Y con poder. And with power. Y cómo anduvo haciendo bienes. Who went about doing good. Y sanando todos los oprimidos del diablo. And healing all the oppressed by the devil. Porque Dios era con él. For God was with him. ¿Qué quiero decirte con esto? What do I want to tell you with this? Es que cuando Dios te da el Espíritu Santo, when God gives you the Holy Spirit, es para que el reino se manifieste en tu vida. It's for the kingdom to manifest in your life. Y empiezas a hacer las obras del reino. And you will begin to do the works of the kingdom. ¿Y qué son las obras del reino? And what are the works of the kingdom? ¿Cuáles son las buenas obras del reino? What are the good works of the kingdom? Sanando, healing, a todos los oprimidos, to all the oppressed, por el enemigo, by the devil. Tú tienes ese poder. You have that power. Amén. Amen. Tenemos ese poder. We have the power. Y si lo creemos, and if we believe it, eso se tiene que manifestar en nosotros. That has to manifest in us. Versículo 44, para irnos más rápido. Verse 44, to go quickly. Estando aún hablando Pedro estas palabras, while Peter was still speaking these words, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. The Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Escúchame. Listen. El Espíritu Santo tiene más amor por nadie, por las almas. Él tiene amor por todos nosotros. Es el que más tiene amor. The Holy Spirit is the one who loves most the souls, who has the most amount of love out of all of us. Pero necesitaba que Pedro abriera su boca. But he needed for Peter to open his mouth. Hola. Hello. Y dice la palabra que mientras Pedro estaba hablando, and the word says that as Peter was speaking, el Espíritu Santo cayó. The Holy Spirit fell. Y cayó como confirmación. And it fell as a confirmation. Escúchame. Listen. Cayó como confirmación. It fell as a confirmation. De lo que estaba diciendo. Of what he was saying.
Pedro. Of what Peter was saying. Ahora escucha lo que te quiero decir. Now listen to what I want to tell you. ¿Qué hora era cuando Pedro llegó a la casa de Simón? What hour was it when Peter got to Simon's house? Era la novena hora. It was the ninth hour. Y la novena hora, and the ninth hour, es la hora de las manifestaciones. Is the hour of the manifestations. De modo que el Espíritu Santo, so the Holy Spirit, se manifestó, manifested, en cuántos, in how many, en todos, in all of them, en todos, in all of them. ¿Por qué todos? Why all of them? Porque todos estaban oyendo la palabra de Dios. Because all of them were hearing the word of God. Y el Espíritu Santo, and the Holy Spirit, es el que viene a respaldar, is the one who comes to back up, la palabra viva del Señor, the living word of the Lord. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Es por eso tan importante que entendamos qué hora. That's why it's important to understand what hour. ¿A qué hora? At what hour? Entonces nosotros tenemos que esperar manifestaciones. So we need to expect manifestations. Y dice la palabra y el versículo 45. Verse 45. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión que había venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. And those of the circumcision who believed were astonished, as many came with Peter because of the gift of the Holy Spirit. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. For they heard them speak in tongues and magnify God. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Then Peter answered, can anybody forbid water for these that these should not be baptized who have received the Holy Spirit just as we have? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they asked him to stay for a few days. Todos nosotros, all of us, tenemos que entender que Dios quiere que tú tengas experiencias. Have to understand that God wants for you to have experiences. Pero las experiencias son el resultado de una búsqueda. But the experiences are a result of a seeking. O muchas veces Él te está buscando a ti. Or oftentimes He is seeking you. Pero tal vez nosotros no estamos dándole el tiempo. But maybe we're not giving Him the time. Ni le estamos dando el interés de que Él se manifieste. Or giving Him the interest for Him to manifest. Pero el Señor lo que más desea, but what the Lord desires most, es de que tú tengas una experiencia que transforme tu vida. Is that you would have an experience that would transform your que life. Que cambie tu corazón. That it would change your heart. Es más, Él es el que dice en el libro de Ezequiel. What's more, He says in the book of Ezekiel. Él cambia el corazón de piedra. He changes the heart of stone. Y pone un corazón de carne. And places a heart of flesh. Cuando tenemos un corazón de piedra, tenemos un corazón incrédulo. When we have a heart of stone, we have an unbelieving heart. Cuando tenemos un corazón de carne, when we have a heart of flesh, tenemos un corazón más tierno, we have a heart more tender, para poder creer, to be able to believe. No sé por lo que estás pasando el día de hoy, I don't know what you are going through today, pero Dios nos habla de tres diferentes horarios. But God speaks to us about three different hours. La tercera hora, the third hour, la sexta hora, the sixth hour, la novena hora, and the ninth hour. Quiero decirte, I want to tell you, que cuando a Jesús lo crucificaron, that when Jesus was crucified, lo crucificaron a la tercera hora. They crucified him at the third hour. Y dice la Biblia, and the Bible says, que a la sexta hora, that at the sixth hour, cuando él estaba colgado en la cruz, when he was hanging on the cross, vinieron nubes tan negras, dark clouds came, y se oscureció el cielo, and the sky was dark. Y dice la palabra, and the Bible says, que a la novena hora, that at the ninth hour, cuando él dijo, when he said, Señor, Lord, encomiendo mi espíritu en tus manos. I send my spirit in your hands. Y él murió. And he died. Dice la palabra que hubo un gran terremoto. The word says that there was a huge earthquake. Y las rocas se partían. And the rocks split. Un gran terremoto. A great earthquake. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Why am I telling you this? Porque muchas veces buscamos la unción. Because oftentimes we seek the anointing. Muchas veces estamos buscando una visión de parte de Dios. Oftentimes we're seeking a vision from God. Y eso es bueno. And that is good. Pero lo que nos lleva la tercera y la sexta hora. But what takes us from the third and the sixth hour. Nos conlleva un horario más. Takes us to another hour. Al horario de la manifestación de Dios. To the hour of the manifestation of God.
a la hora novena, to the ninth hour, donde la gloria de Dios, where the glory of God, se quiere manifestar en tu vida, wants to manifest in your life. El Señor quiere manifestarse en tu vida. The Lord wants to manifest in your life. Pidámosle al Señor. Let's ask the Lord. Que nos ayude a entender. To help us to understand. Y que podamos recibir. And that we might receive. Todo lo que Él tiene para tu vida. Everything that He has for your life. Dios nos ha dado un reino. God has given us a kingdom. Y ese reino te pertenece. And that kingdom belongs to you. Amén. Amen. Amen. De modo que pongámonos de pie, por favor. So let's stand, please. Vamos a orar. And let's pray. Todos nosotros, all of us, tenemos necesidades. Have needs. No hay nadie aquí que diga no tengo necesidad. There's no one here that says I have no need. Pero también todos nosotros tenemos necesidades de cambios. But also we have needs to change. Y así como Dios transformó la vida de Saúl y lo transformó a Pablo. And just as the Lord changed Saul's life and transformed him into Paul. Fue a través de una experiencia. It was through an experience. Y yo no hubiera cambiado. And I would not have changed. Si no hubiera tenido una experiencia con Dios. If I had not had an experience with God. Esa experiencia con el Señor. That experience with the Lord. Fue la que me transformó. Mi manera de pensar. Transformed my way of thinking. Y mi manera de entender las cosas. And my way of understanding things. Y el Señor quiere que tú le pidas. And the Lord wants for you to ask Him. Así como yo un día le pedí. Just as I one day asked Him. Señor, yo sé que eres real. Lord, I know that you are real. Pero por favor, manifiéstate a mi vida. But please manifest yourself to me. ¿Y sabes lo que el Señor hizo? And you know what the Lord did? Empezó a ver mi corazón. He began to see my heart. Y empezó a ver mi búsqueda. And he began to see my seeking. Y muchas veces la búsqueda, and oftentimes that seeking, tiene que ser un poco más profunda. Needs to be a little deeper. Cuando oraba y no sentía nada, no sentía, oraba, levantaba mis manos. I would pray, I didn't feel it. I would raise up my hands. Y pasó un día. A day went by. Otra vez levanté mis manos. Another day I raised my hands. Me hinqué. I knelt down. Y le digo, Señor, aquí estoy. And I said, Lord, here I am. Y el enemigo de mi alma me decía. And the enemy of my soul said to me. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Dios no tiene tiempo para ti. God has no time for you. No eres tan importante para Dios. You're not so important to God. Pero el tercer día. But on the third day. Empecé a hacer lo mismo. I began to do the same thing. Señor, estoy aquí. Lord, here I am. Levanté mis manos. I raised my hands. Me hinqué. I knelt down. Y le digo, Señor. And I said, Lord. Quiero tener una experiencia contigo. I want to have an experience with you. Quiero que me toques mi vida. I want you to touch my life. ¿Sabes qué sucedió el tercer día? Do you know what happened on the third day? El Espíritu de Dios. The Spirit of God. Se empezó a manifestar en mi vida. Began to manifest in my life. Empecé a sentir su presencia. I began to feel His presence. Empecé a sentir como electricidad recorría todo mi cuerpo. I began to experience electricity run throughout my body. Empecé a sentir el calor de la presencia del Espíritu Santo. I began to feel the heat of the presence of the Holy Spirit. Y ahí entendí. And there I understood. Que Él es real. That He is real. Que Él es verdadero. That He is true. Y Él quiere que tú le pidas. And He wants for you to ask con Him. Con tu propia boca. With your own mouth. Que tú abras tu boca y le for you to open your mouth and say to Him, Señor Jesús, Lord Jesus, quiero tener una experiencia contigo. I want to have an experience with you. Muéstrame que eres real. Show me that you are real. ¿Y sabes algo? And you know something? Te vas a sorprender. You'll be surprised. Porque Él es verdadero. Because He is real. Y Él está detrás de ti. And He is after you. Él está buscando. He is seeking. Que tú le pidas una experiencia. For you to ask Him for an experience. Y el Señor te la dará. And the Lord will give it to you. Él te quiere transportar, Él te quiere trasladar. He wants to convey you, He wants to transport you. De un reino de tinieblas. From a kingdom of darkness. Un reino de ignorancia. A kingdom of ignorance. A un reino de luz. To a kingdom of light. A un reino de conocimiento. To a kingdom of knowledge. Y solamente es. And it only is. Cuando tú se lo pides. When you ask Him. Oremos por favor. Let's pray please. Padre en el nombre de Jesús. Father in Jesus' name. Bendecimos a cada persona que está en este lugar. We bless each person in this place. Y a una de las personas que están viéndonos a través de internet. And even those watching us on the internet.
Señor, enséñanos que hay tres diferentes horarios. Lord, teach us that there are three different hours. Donde hay tres diferentes manifestaciones. Where there are three different manifestations. La hora de la unción. The hour of the anointing. La hora de la visión. The hour of the vision. Y la hora de la manifestación. And the hour of the manifestations. Señor, queremos que nos unjas. Lord, we want you to anoint us. Queremos que nos des visiones. We want you to give us visions. Y queremos también que te manifiestes a nuestras vidas. And we also want you to manifest yourself to our lives. Señor, yo declaro, Lord, I declare, que toda obra de tinieblas, that every work of darkness, en el nombre de Jesús, in Jesus' name, deja de funcionar sobre la vida de cada persona que nos escucha. Stops functioning over the life of every person that is listening to us. Señor, desconecto, Lord, I disconnect, todo poder de tinieblas, all power of darkness, sobre cada persona que está oyendo, upon every person that is hearing. Todo espíritu de tinieblas, all spirit of darkness, se ha desconectado de esa situación. Would be disconnected from that situation. Todo espíritu de enfermedad, all spirit of sickness, todo espíritu de opresión, all spirit of oppression, todo espíritu que ha estado atormentando tu vida, all spirit that has been tormenting your life, se ha desconectado por el poder de Jesús. Be disconnected by the power of Jesus. En el nombre de Jesucristo, in Jesus' name, declaro que el poder del Espíritu Santo, I declare with the name of the power of the Holy Spirit, toca tu vida en este momento, touches your life right now, y toda obra de tiniebla, and all works of darkness, está siendo confrontada, are being confronted, por el reino de luz, by the kingdom of light. Y declaro que toda obra de tiniebla, and I declare that all works of darkness, deja de ser, stops being, en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Te bendigo. I bless you, y declaro, and I declare, para esto el Hijo de Dios, for this the Son of God, se manifestó en la carne, manifested in the flesh, para deshacer, to break, para destruir, to destroy, toda obra de tinieblas, all works of darkness, y toda obra de tinieblas en tu vida, and all works of darkness in your declaro life, que en este momento, I declare that in this moment, llega a su fin. It comes to an end. Llega a su fin. It comes to an end. Llega a su fin. It comes to an end. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Todo espíritu de enfermedad, all spirit of infirmity, sale de tu vida. Comes out of your life. Todo espíritu de tormento, all spirit of torment, sale de tu vida. Comes out of your life. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Declaro, I declare, que no hay más tormento, that there is no more torment, que no hay más tristeza, there is no more sadness, que en el nombre de Jesús, that in Jesus' name, el reino de luz, the kingdom of light, saca toda obra de tinieblas, takes away all works of darkness, y que el reino de tinieblas, and the kingdom of darkness, no tiene más poder sobre tu vida, has no more power over your life. Jesucristo es el Señor. Jesus Christ is Lord. Él es el Señor de tu vida. He is the Lord of your life. Él es el Señor de tu familia. He is the Lord of your family. Él es el Señor de tus negocios. He is the Lord of your businesses. Y en el nombre de Jesús, and in Jesus' name, bendecimos tu vida. We bless your life. Bendecimos tu familia. We bless your family. Bendecimos tus negocios. We bless your businesses. Y espera la manifestación, and expect the manifestation, de la tercera, of the third, de la sexta, of the sixth, y de la novena hora en tu vida, of the ninth hour in your life. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Declaro que vienen cambios. I declare that changes declaro are coming. Declaro que vienen estaciones. I declare that seasons are coming. De prosperidad para tu vida. Prosperity for your life. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Declaro que todo espíritu de escasez, I declare that all spirit of lack, todo espíritu de pobreza, all spirit of poverty, todo espíritu de miseria, all spirit of misery, es desconectado de tu vida. Is disconnected from your life. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Declaro que la abundancia, I declare that the abundance, del reino del Padre, of the kingdom of the Father, del reino de luz, of the kingdom of del light, reino de Dios, of the kingdom of God, viene sobre tu vida. Comes upon your life. Declaro que tendrás, I declare that you shall have, más que suficiente, more than enough, porque eso es lo que dice su palabra. Because that's what his word says. Te bendecimos, we bless you, y declaramos, and we declare, que el Señor te ha trasladado, that the Lord has transported you, en este momento, in this moment, a un reino, to a kingdom, al reino del amado Padre, to the kingdom of the beloved Father, al reino del amado Hijo, to the kingdom of the beloved Son, al reino del amado Espíritu Santo, to the kingdom of the beloved Holy Spirit. Te bendecimos. We bless you. No dejes de estar con nosotros la próxima semana. Don't miss being with us next week. Y recuérdate, and remember, Dios quiere que seas un proclamador, God wants you to be a proclaimer, un publicador, a publisher, de lo que Dios ha hecho en tu vida, of what God has done in your life. Te bendecimos. We bless you. Bendiciones. Blessings.